Un par de preguntas de live. Nos están preguntando, bueno, sobre Rails. ¿Cuál es la mejor herramienta para manejar autorización de Rails? Pandit, ¿cuál es su nivel de personalización? ¿Es buena idea crearlo de cero? Gracias. Bueno, tenemos autorización en Ruby on Rails. ¿Has usado alguna librería? Para autorización. Ajá. Sea, yo mira, yo uso las herramientas que, y depende, o sea, de qué tan grande o pequeño, o sea, pero uso herramientas donde todos en la comunidad usan y funcionan bien. O sea, digo, bien. Y para lo otro, pues. Yo personalmente he usado Cancan, me parece la mejor opción para autorización de Rails para casos más o menos sencillos, ¿no? Digamos, sí, y digamos, está todo centralizado en una clase, en el Ability RB, ahí defines los permisos, puedes poner lógica a nivel de modelo. Tienes para interceptar los controllers, para activar la autorización por recurso. Y sí, es bastante flexible, creo yo, y creo que sirve para, no sé, por lo menos el 60, 70% de los casos de las aplicaciones web, digamos, tradicionales, ¿no? Le hicieron can, eso también parece chistoso, ¿no? Digamos, porque Bates, ¿no? Desapareció prácticamente, ¿no? Era como que un, no sé, uno de los representantes más, The real cat. Claro, porque por esos screencasts y simplemente creo que se sumó de la comunidad, ¿no? O sea, sí, la verdad, porque desapareció. O sea, yo creo, pues, no sé tú, o sea, pero yo creo que le iba bien. Claro, con Railscast, o sea, era uno de los recursos más usados y ya tenía modelo de suscripción y todo, ¿no? Sí, o sea, pienso yo, o sea, yo, claro, yo pienso que él iba bien y yo creo que quedó burnt out. Por ahí apareció en su Twitter o algo así de que se comprometió hace poco. Está muy feliz. Ahí Todavía le nos. pregunto qué es de Railcast y eso, y dice, no, not for the time being this. Ahí nos están preguntando por, bueno, diferencias entre Ruby, Python y Perl. Bueno, no sé si habrás utilizado Pearl. algunos. Por supuesto. O sea, y Python también, o sea, pero, o sea, mira, son, te voy a decir en Python y Ruby, porque Perl realmente, esa fue la motivación de Yukihiro Matsumoto, Mats, el creador de Ruby, de hacer el lenguaje. Quería una especie de Perl Sub mucho mejor. O sea, porque o sea, tú lees Perl y es como si leyeras expresiones regulares, la verdad. Pero en Python y eso, pues, mira, los dos son buenos. Pero yo me voy más por la elegancia del lenguaje de Ruby. A mí, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta, no me gusta de Python que tiene que haber indentación para distinguir las instrucciones, los bloques de código. Odio eso. A mí no me gusta. Me incomoda. De cierta manera, la definición de ciertas clases, las cosas que hay que poner, o sea, los keywords, no me parece interesante. La idea de que en Python todo se hace de una sola manera. Mientras que en lenguajes como JavaScript y Ruby hay muchísimas cosas a hacer una sola cosa. Eso quizás es beneficioso si tú buscas librerías de afuera porque siempre vas a saber que hay una sola forma de hacer las cosas, por ejemplo. Pero la verdad, o sea, para mí la elegancia de la sintaxis de Ruby, hands down, super, me gusta mucho más, me siento más cómodo a que si vamos por el lado de Python, lo que tengo que decir yo. A eso también creo que concordamos, o sea, digamos, hay mucho importar la personalidad, ¿no? Digamos, en Ruby es más flexible, te deja hacer, es muy idiomático también, ¿no? Digamos, hay metaprogramación, hay muchos DSLs también que te permiten, digamos, hacer el código mucho más legible y Y sabes expresivo, ¿no? que de eso lo hablamos hoy. O sea, porque justo es parte de la metaprogramación. Con la metaprogramación puedes literalmente diseñar tu domain-specific language. Y esto es interesante porque para todas las personas, o sea, que usan librerías como Respect, RSpec para pruebas, o sea, es como que si leyeras oraciones. Claro. O sea, y muchas cosas. O sea, tú también puedes escribir tus propias DSLs para algún cliente o algo así. Y todo eso, la facilidad de hacerlo es posible por el lenguaje.
O sea, es trivial poder hacerlo, es increíble. La comodidad, el enfoque en testing también creo que en Ruby es bastante más fuerte también, creo que le dan más, o sea, la misma comunidad, el mismo lenguaje, creo, las librerías que hay, digamos, la parte de testing creo que está bastante más madura también, creo, que en otros lenguajes en general. Claro, es fuertísima. O sea, no es, no es, o sea, yo, mira, yo respeto a cualquiera persona que desea participar aportando código, escribiendo código. O sea, pero también, al menos en Ruby, se toman muy en serio el profesionalismo que es implícitamente considerado al escribir pruebas unitarias. Y hay muchos beneficios ahí. O sea, si hablamos de pruebas unitarias, si hablamos de maneras de trabajar con las pruebas, por ejemplo, con test driven o alguna otra. Y es interesante, o sea, porque yo diría que fuimos afortunados, o sea, la comunidad, de que al principio los americanos, porque viene de Japón, los que estaban interesados fueron también los que básicamente iniciaron, promovieron fuertemente de software. Y por eso es que tú ves herramientas como Cucumber, herramientas como RSpect, que viene de JBehave y todas esas cosas. O sea, es de la gente que se ha enfocado en todas las carreras profesionales en ver qué es lo que está acompañando. O sea, que por muchos años se fue usando lo de waterfall, de espirales, de otras cosas, así, por decirlo, y encontraron que movían los language methods que aplicar Scrum y cosas así. Y justo Ruby entró en el momento exacto, y por eso es que la gente está con esa mentalidad de que las pruebas son muy importantes y a buena hora, ¿no? Estaban preguntando ventajas de Ruby sobre Django. Creo que la pregunta está mal formulada porque no son comparables. O sea, ¿sería Ruby con Python o Rails con Django? Digamos, acá están preguntando sobre el lenguaje de programación con el framework. Entonces, lo reformulo sería, bueno, en general comparar Rails con Django. Digamos, yo creo que son bastante similares. Digamos, ahí es más la preferencia contra el lenguaje, creo yo, ¿no? Digamos, porque a nivel de features creo que son bastante equivalentes, ¿no? Claro. Sea, si hablas de eso, si quieres comparar en Sinatra, ya es como si fuera una copia exacta. También participaste bastante en la comunidad ágil bueno, de ágiles creo que ya varios años. ¿Puedes contar un poco también sobre la experiencia de Ágiles Ecuador, que fue el año pasado, si no me equivoco, un poco la organización, cómo ves la comunidad ágil ecuatoriana? La verdad es que fue espectacular. O sea, hubiera ido. Pero fue increíble. O sea, obviamente, o sea, sabes lo. Sea, la carga de que es organizar un evento, organizar con tus organizadores las reuniones, las cosas pendientes, hacer reach-out, organizar un evento. Que la gente vaya, venue y todo. Fue increíble. O sea, la. Yo y los demás pasamos muy bien. La gente le agradó bastante. O sea, mucha gente, o sea, aprendió. O sea, también gente que no necesariamente está así de fondo en lo que es agilismo, porque no necesariamente es para software, ¿no? O sea, hay cambio organizacional y cosas por el estilo. O sea, no necesariamente, no específicamente de tecnología, que pues me gusta eso también. Y pues la comunidad de Ecuador, o sea, sigue. No hemos hecho open spaces, es un open space, es una manera de hacer. Es un meetup, por decirlo así, muy diferente y específico. O sea, si buscas en internet, buscan en internet, tendrán una idea de lo que es un open space. Pero la verdad es que falta mucho, o sea, falta mucho para que la gente más conozca de esto, o sea, para que realmente. Se haya más mercados, o sea, para que se pague bien y cosas por el estilo. O sea, yo pienso que todavía falta bastante y realmente también nos falta organizar más eventos dentro de eso. Porque la verdad es que yo creo que, igual que ustedes, para Ágiles 2013 en Lima, quedamos muy quemados, la verdad.
Sí, organizar un evento, la verdad, eso creo que se. Un evento de envergadura eso es una vez en la vida, creo. Y Es como casarte, creo, ¿no? No sé. en esa época tú estabas mudando pues para ahí. Sí, no, es. Sí, es complicado, la verdad. Es bastante, bastante trabajo, bastante carga, bastante presión. Digamos, pero es gratificante, pero como dices, pues, digamos, terminar bastante agotado. Podemos hablar Claro. también, ahorita último, me sabes lo de pagado. Creo que eso es una de las ventajas de Ruby. Creo que Ruby, bueno, como el mismo hecho que no se usa, bueno, no se usa poco, creo, muy poco en Latinoamérica, en Perú, en Ecuador también, me imagino que serán contaditas las empresas que de repente harán Ruby, pero digamos, esa es una ventaja que los clientes vienen más de fuera, de Estados Unidos, por ejemplo, donde se usa más y donde generalmente pagan mejor también, ¿no? Y también creo que tiene, Ruby creo que también tiene una cultura más fuerte de trabajo remoto, por el mismo hecho también que Basecamp, bueno, como que lo empuja bastante y creo que hay una influencia también por ahí, ¿no? Digamos, no, no, no sé si te van a hacer un comentario sobre eso, sobre, digamos, el mercado laboral de Ruby en general. O sea, yo siempre el mercado laboral de Ruby lo he visto realmente para el exterior, para hacer trabajo remoto, francamente. O sea, siempre ha sido así. Los desarrolladores de Ruby o desarrolladoras, bueno, cada vez más tenemos menos. Por ejemplo, tú te llevaste uno. ¿Me escuchaste? Pero es verdad, ¿quién de esos niños mejor se fue para Ica, no? Es una broma. Pero es que eso es lo que, o sea, es que una vez, o sea, cuando usted está en la comunidad de Ruby, o sea, tú ya automáticamente tienes acceso a lo que hay allá afuera y siempre vas a encontrar algo afuera, siempre vas a encontrar, o sea, porque esto todavía es. O siempre ha sido esa típica tecnología que se usa por allá cualquier otra parte del mundo, Alemania, etc. Y eso siempre será así, pienso yo. O sea, porque se usan el marco de trabajo, al menos Rails, es muy. O sea, sí te resuelve los problemas, o sea, y es maduro y es productivo. A pesar de lo que se escucha y lo que se oye de la competencia, por decirlo así, siempre va a haber mercado para todos. O sea, el que sigue ahí es porque hay participación pues, de alguna empresa importante, en este caso Basecamp, por ejemplo. O sea, que es el flagship product de ellos. Y yo creo que igual nosotros tenemos, al menos en Ecuador, la misma situación que en Perú, diría yo, respecto a conseguir un trabajo bien pagado de estas tecnologías, porque es difícil hacer que los clientes cambien, o depende de cómo pagan a la gente. O sea, realmente el mercado aquí, al menos la mayoría es Java, C Sharp y algo de JavaScript, de PHP o algo así, quizás sí, framework de Twitter, Twitter, todo. Todavía como son culturas, pienso yo, de comunidades donde es muy importante pruebas y costos de calidad y cosas así. O sea, son costos que realmente hay que pagar por eso, no los veo, o sea, no los considera o no los toma en serio. Para eso va a tomar mucho tiempo para que se tome en serio y realmente haya más interés en querer aprender estas tecnologías y aplicarlas realmente al mercado nacional, pienso yo, ¿no? Yo personalmente, bueno, nosotros intentamos, bueno, nosotros nos dedicamos ahorita ya 100% a hacer Ruby, básicamente. Un poco de JavaScript también, pero mayoritariamente a Ruby. Y de hecho, estuvimos bastante tiempo vendiendo proyectos al mercado nacional, ¿no? Pero acá la realidad, bueno, para nosotros es que no se valora, digamos, nosotros hacíamos más un enfoque en calidad de código, en ofrecer testing, digamos, interacción continua, digamos, pero acá el mercado peruano en general no lo paga, digamos. Eso es, bueno, mi experiencia haciendo como año y medio proyectos para Perú y nada, ahora ya hemos cambiado total, o sea, ahorita solamente vendemos para Estados Unidos realmente, donde
Sí, es muchísimo más valorado el tema de, por ejemplo, hacer testing automatizado, el tema Claro. de medir la calidad de código, el tema de, digamos, no caer en deuda técnica y ese tipo de cosas, ¿no? Porque ven más o sea, la gran diferencia para mí es que ahí se ve más la tecnología como core de negocio, ¿no? Entonces, eso mismo tiene sus propios ingresos porque quedan productos que son rentables y por eso se preocupan más por el mantenimiento del código, por su sostenibilidad a largo plazo, por sacar features al mercado más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, ese enfoque a mí me pareció, bueno, es totalmente diferente, la verdad, ¿no? Pero vale mucho la pena, creo, digamos, o sea, ahorita nos va mucho mejor de esa manera, ¿no? O sea, cuéntame. Tomamos también algunas últimas preguntas ya para terminar. Nos están preguntando sobre Rails con base de datos no SQL. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar. Por supuesto, cuando vi el código de Def Academy. Bueno, nosotros en particular, bueno, llegamos a usar MongoDB un buen tiempo, digamos, de ahí volvimos a Postgres. Digamos, pero bien, también ahí, bueno, digamos, el soporte para MongoDB es bastante bueno. Está MongoID, que es el ORM de, digamos, para Mongo de Rails, y Claro. es prácticamente igual a Active Record. Entonces, la migración fue bastante sencilla en general, ¿no? Y hay otras, digamos, no sé, Redis, por ejemplo, ahí tienes que cambiar más cosas, ¿no? Porque ahí ya no hay prácticamente casi no hay nada de esquema, ¿no? Entonces, pero para Mongo, por ejemplo, es relativamente fácil, creo, digamos, hacer un switch ahí. Están preguntando sobre algún otro ORM bueno para Rails. Bueno, el por default es Active Record. Pues, ¿Hay alguna otra opción? yo sé que Active Record está para NoSQL Data Stores y una época era Data Mapper. DataMapper, ¿no? Pero eso no, esto no es exactamente un ORM, creo, ¿no? ¿O O sí? sea, tenía más granularidad al configurar, o sea, decirte más precisión los types y cosas así, o sea, tenías más control. Claro. O sea, era una responsabilidad mayor, pero la verdad es que no. Yo no lo usaría, ¿no? O sea, Active Record es bueno, está totalmente integrado a Rails. O sea, digamos, la gran ventaja de Rails es que es full stack totalmente y muy opinionated y está todo optimizado, ¿no? Entonces, Sí, siempre es importante, o sea, cualquier cosa que uno considere, o sea, porque uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Porque te dicen que esto, ¿entiendes? Pero siempre mirar la página del repositorio de la librería que deseas usar, de la gema. Si ves que no hay commits o que se pasó releases hace mucho tiempo o es demasiado estable el proyecto, o ya no hay una garantía de que puedas depender de eso sin que cosas malas te lleguen a suceder y no tengas cómo conseguir ayuda. Eso es importante. Pero sí, como tú dices, o sea, Active Record y despreocúpate de si vas a escalar o no vas a escalar, que son. Eso es preocupación de unicornio, de cierta manera. Bueno, ahorita estoy en un proyecto, estamos usando Neo4j, que es una base de datos, bueno, NoSQL orientada a grafos, y estamos usando Rails con Neo4j RB, que es como que el driver de Neo4j para Ruby on Rails, y funciona súper bien, la verdad. Digamos, en términos de capacidad de procesar data así súper compleja, tipo grafos, digamos, donde levantas un montón de nodos al mismo tiempo, va realmente bastante bien y sí nos está yendo bien con esa, digamos, con Neo4j en general y con Neo4j RB y con Rails, digamos, usando Rails API también, que está súper chévere, la verdad, Rails API. Claro, o sea, es básicamente un esqueleto de. ¿Cómo se llama? Que tiene action control y ahí tiene leer transparentes, pero le quitan la parte del templating, cosas así, cosas así. Sea, porque al fin y al fondo es un engine también, ¿no? Claro. Rails Metal. Ajá. Ya, pues entonces, Andrés, estamos ya terminando el programa de hoy día. No sé si quieres dar un mensaje final para despedirnos. No, agradecerte a ti por la invitación, más que nada.
contentos de compartirla. O sea, no puedo creer que se fue la hora volando. O sea, yo puedo quedarme la eternidad. O sea, es que es mucho por compartir y es muy interesante. Librerías hasta internas de Rails, o sea, de la representación. Hablaste de grafos, representar las rutas con algoritmos que es en base a la teoría de grafos que se llama Journey, que está dentro de Action Dispatch. Y esa, o sea, lo que hace la magia de autogenerar los enlaces cuando haces un link en path dentro de un template. Una locura. Y para los que están mirando, cualquier pregunta que tengan por internet, Twitter, y les deseo que, o sea, que tomen, si les benefició algo, excelente, y a cualquier pregunta y aprendan lo que más puedan. Ya, Gracias. pues listo, Andrés. Nos estamos viendo hasta el otro miércoles. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Bye.